En primer lugar, muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Lo que hacemos hoy es un consejo de dirección abierto. Saben ustedes que esto es una iniciativa que hemos planteado desde la Junta de Castilla en esta legislatura, de tal forma que la idea es que cada uno de los consejos de dirección de las 9 consejerías del Gobierno autonómico pues van recorriendo las provincias. Ya ha habido aquí en la provincia de Burgos pues varios consejos de dirección de otras consejerías, igual que la nuestra ha ido a otras provincias de Castilla y León. Lo que buscamos con este modelo es fomentar la participación y, por tanto, que las decisiones en el ámbito de las distintas consejerías se tengan en cuenta escuchando a los colectivos, a los ciudadanos, y que se sientan verdaderos partícipes en un día de este consejo de dirección. A los miembros habituales del consejo de dirección, a los altos cargos, a los directores generales, se unen hoy pues básicamente colectivos y asociaciones de Burgos, donde nuestra idea es plantear qué es lo que queremos hacer en esta legislatura, qué es lo que estamos haciendo, y escuchar sobre todo cuáles son sus propuestas de actuaciones para mejorar las políticas del Gobierno autonómico, que se sientan por tanto corresponsables de las acciones que estamos tomando, que en el ámbito de empleo se basan en 3 objetivos fundamentales. Primero, la creación de empleo. Tenemos que seguir por esta senda de creación de puestos de trabajo, que es verdad que es la senda adecuada, pero que también reconocemos que todavía no hemos llegado a alcanzar el nivel que teníamos previo a la crisis económica. En el caso de Burgos hemos conseguido que el 69% de las personas que perdieron su empleo durante la crisis lo hayan podido recuperar ya. La tasa de paro se ha bajado hasta el 11,5%. Esta es una senda adecuada, pero también reconocemos que si el 69% lo ha recuperado ya es porque el 31% todavía no lo ha hecho. Y por tanto es muy importante seguir en esta senda y alcanzar los niveles, si es posible, los previos a la crisis económica, y por tanto es muy importante mantener un ritmo de creación de puestos de trabajo en Castilla y León. Lo segundo es que este sea un empleo de calidad y que sea un empleo cada vez más estable. El empleo estable en Castilla y León está creciendo a un ritmo 3 veces superior al empleo temporal, que sea un empleo a tiempo completo, que sea un empleo con derechos. Eso es hablar de un empleo de calidad, y lo que buscamos también es que mejoren las retribuciones, porque también sabemos que muchos ciudadanos tienen unas retribuciones que todavía hoy algunos de ellos son inferiores a las que tenían antes de empezar la crisis económica. Y lo tercero es reconocer que hay colectivos especialmente con dificultades para acceder a un empleo, sobre los cuales tenemos que actuar de forma prioritaria. Estamos hablando de colectivos en riesgo de exclusión social, personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, personas con discapacidad. El caso de los jóvenes y las mujeres pues tienen que tener una prioridad absoluta, porque su tasa de paro sigue siendo todavía mayor que la media autonómica, y por tanto ahí hay un reto fundamental, que se trata no solamente de que avance la recuperación económica, sino que la recuperación económica llegue a todos los ciudadanos en Castilla y León.